No fue este un día de gloria. Al amanecer, la tierra estaba sembrada de los cadáveres de amigos y hermanos de uno y otro lado del mar. No, no fue este un día de gloria. Aquí murieron mayas y españoles enredados en una guerra cruel. Y aquí terminó también mi vida. Un virote de ballesta me fijó en el sitio y un tiro de arcabuz acabó definitivamente conmigo. ¿Qué hacía un súbdito del rey español con esta indumentaria? Con la nariz, orejas y labios perforados, con las pinturas y ornamentos de un cacique maya. Algunos os dirán que se debe a que fui un traidor, un renegado de mi país, mi religión y mi gente. Otros os contarán historias de mi capacidad de supervivencia y mi afán de justicia. ¿Qué sabrán unos y otros? Fui un español de a pie y terminé mi vida convertido en un jefe maya. Yo os diría, y de esto sé bastante, que se debe a una historia de amor. Amor por una mujer. Amor por la libertad. Amor por la vida y la supervivencia. Pero no adelantemos acontecimientos. Dejad que me presente con mi último aliento. Me llamaban Gonzalo Guerrero y os voy a contar mi historia. Mi historia comienza aquí, en el condado de Niebla, en 1492. Aquellos últimos años del siglo XV fueron tiempos muy duros. Concluíamos una reconquista eterna y el pueblo sufría terribles penalidades. Veníamos azotados por la guerra, por el hambre, por la peste. La Santa Inquisición te podía juzgar por herejía y hacerte confesar lo que quisieran con métodos abominables. De ahí que apenas se sepa nada de mí hasta mi aventura al otro lado del océano. Aquí, en España, no tenía futuro ni posibilidad de tenerlo. Y entonces el capitán Colón descubrió un paso a las Indias Occidentales, o lo que es lo mismo, me brindó, por primera vez en mi vida, un lugar para escapar a mi destino. Más allá del peligroso océano, al otro lado del Atlántico, se podía llegar a las Indias. Una tierra llena de promesas para aquellos que no tuvieran miedo a lo desconocido. Y yo, que llevaba toda mi vida conviviendo con la Inquisición, ya había perdido el miedo. Un mundo de posibilidades me esperaba, pero no podía imaginar hasta qué punto el destino iba a jugar con mi vida. De vuelta de una incursión en el Darién, con rumbo a Santo Domingo y a la altura de Jamaica, el barco encalló en los bajíos que llaman las víboras y se fue al traste. Cuando después de semanas la providencia nos llevó a una costa desconocida, solo quedábamos 10. La sed y el agotamiento se habían llevado al resto. Frente a nosotros teníamos un nuevo mundo, una selva cerrada que parecía tan llena de promesas como de demonios.
¡Capitán Valdivia! Seguramente el impacto de encontrarse con gente tan diferente debió haber sido muy dramático. Y varió seguramente también en función de cada lugar, porque parece ser que los cocomes fueron muy agresivos con los extranjeros y hubo otros grupos que no. Entonces, también tiene esta reacción hacia el otro, tiene mucho que ver con la estructura interna de cada entidad política y la situación de cada momento. Posiblemente en algún momento fueron más amables con ellos porque pensaron en que pusieran ser útiles para ciertas tareas o para ciertas cosas, ¿no? Los mayas nunca habían visto a un hombre con barba. Y para nosotros, aquellos hombres pintados y semidesnudos eran la imagen de los salvajes, de aquellos caribes antropófagos que nos mataban despiadadamente en las costas del sur. Creímos, pues, que querían herirnos. Y como resultado, la espada de Valdivia iba a ponernos las cosas muy difíciles. Salvo el temor y el desconocimiento entre dos mundos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Déjenme que se lo cuente según las diferentes versiones de los cronistas que escribieron sobre mí. Pues los cronistas no dejan de ser, en cierta manera, los periodistas de la época. Entre ellos, de los que nos hablan de Gonzalo Guerrero, está notablemente y en primer lugar Gonzalo Fernández de Oviedo, cuya crónica de 1549 es la primera que nos da una semblanza en profundidad del personaje. En segunda instancia está Francisco López de Gómara, que fue capellán de Hernán Cortés y que, sin embargo, no pasó nunca a las Indias, nunca visitó América. En tercera instancia, por último, está Bernal Díaz del Castillo, que fue un capitán de Cortés, que viajó en las tres expediciones a Yucatán y que escribe una crónica insistiendo en el hecho de que él fue testigo de los hechos que narraba. Déjenme que les cuente en primer lugar la visión de los hechos de Francisco López de Gómara, porque, aunque nunca estuvo allí, es el cronista al que más caso se ha hecho para sacar conclusiones sobre mi vida a partir de aquel día en que llegamos a las costas de la provincia que llamaban Maya. Gómara nos cuenta cómo sacrificaron al capitán y a cuatro de sus hombres, y no contentos con ello, procedieron a comérselos. Luego, al resto nos apresaron dejándonos sumidos en oscuros presagios. De aquel cautiverio solo saldríamos con vida Jerónimo de Aguilar y yo. En el año de nuestro Señor de 1519, 7 años después de nuestro naufragio, Hernán Cortés llegó a la isla de Cozumel y se enteró de la existencia de unos españoles entre los mayas. La conquista de México, pues salvo algunas expediciones que habían pasado por la costa, en realidad se va a, digamos, a centrar en el momento que Hernán Cortés, desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, va a venir con sus naves y va a topar primeramente con la zona maya, precisamente, en Cozumel, etc. Allí es donde Cortés se va a enterar de que hay náufragos españoles, que hay gentes que hace 7, 8 años antes han naufragado y han estado viviendo, digamos, con los mayas mismos.
Cortés estaba iniciando su conquista y escribió una carta llamando a estos cautivos españoles y ofreciendo rescate por ellos. Tener intérpretes para su contienda era una baza que no podía dejar escapar. Y a su reclamo apareció, pocas semanas después, Jerónimo de Aguilar, mi compañero de naufragio. ¿Quién sois? Jerónimo de Aguilar, señor. Natural de Écija. Cortés interrogó a Aguilar sobre su procedencia y este le narró su historia, la del naufragio, la de sus años de cautiverio. Y luego le habló de mí. Jerónimo de Aguilar contó que había caído en manos de un cacique maya y que, guiado por mis deseos carnales, había formado familia con una india convirtiéndome en un maya más. Según narraron los cronistas, Aguilar contó que en mi caída hacia la degradación había acabado por formar parte de la sociedad maya. Había aceptado ser parte de ellos, teniendo hijos con una india, e incluso había terminado por asesorar militarmente al cacique Nat Chan Khan, que me tenía prisionero. Para los españoles que le escucharon, me había convertido en un traidor, un idólatra y, en definitiva, un salvaje y un enemigo. López de Gómara, naturalmente, que era el capellán de Cortés, estaba a sueldo de Cortés y el objetivo de su obra es fundamentalmente poner de relieve la hazaña cortesiana. Siguiendo con esta increíble versión de Gómara, yo recibí la carta de Cortés pidiendo mi regreso de manos de un emisario indígena. Según relata en su crónica, rechacé la oferta porque durante este tiempo de cautiverio me había convertido en maya y me daba vergüenza que me vieran tatuado, horadado y pintado como un indio. Vergüenza, como si hubiera que avergonzarse de ser un jefe militar maya. Ayudándome de un tizón, escribí mi respuesta en el reverso de la carta. No aceptaba la oferta de Cortés. Ya no volvería jamás a España. Lope de Gómara inventó toda esta historia. Cuando Cortés escribió la carta, yo estaba en Chetumal y más de 300 kilómetros separan esta población de Cozumel. Cortés había dado un plazo de 8 días para mi contestación. ¿Cómo iba a recibir la carta y contestar? Habrían hecho falta más de 15 días para mandar un emisario a buscarme a pie y que volviera con mi respuesta. Claro que esta no es la única versión. Otros dos cronistas de la época narraron estos mismos hechos. Y el primero de ellos fue Gonzalo Fernández de Oviedo. Fernández de Oviedo, el primero que escribió sobre mí, también contó que, tras el naufragio, los indios que encontramos en la playa nos atacaron y arrancaron el corazón al capitán Valdivia y a otros 4 españoles, aunque no hizo mención al canibalismo. Fernández de Oviedo cuenta brevemente cómo recibí la carta de Cortés. Y también él insiste en que fue la vergüenza de verme convertido en un maya lo que me hizo declinar el ofrecimiento. Oviedo y Gómara se lo inventaron. Así de sencillo.
López de Gómara nunca estuvo en América, nunca acompañó a las huestes de Cortés. Era una especie de compañero de Cortés en España y escuchaba lo que Cortés relataba, ¿verdad? La lectura de sus cartas de relación, etc. Y de ahí inventó. López de Gómara, si alguna importancia tiene, es que es el pionero de la ciencia ficción. Porque él inventaba a capricho todo lo que se le daba la gana y no es una fuente confiable. Queda una tercera versión, la de Bernal Díaz del Castillo, el único cronista que fue testigo del encuentro de mi compañero Jerónimo de Aguilar con los hombres enviados por Cortés para encontrarnos. Díaz del Castillo no habla de matanzas en la playa, y mucho menos de antropofagia, pero cuenta que fue el propio Aguilar el que me entregó la carta de Cortés, algo que, como hemos visto, resulta imposible por las distancias. Por supuesto, ya lo sabes. Ay, español. Y, para mi fastidio, sugiere, una vez más, que junto al amor por mi familia, fue la vergüenza la que me hizo permanecer en estas tierras. En general, yo investigué qué pasa cuando un cristiano se pierde en las Indias. En la versión española siempre está atrapado, cautivado por los feroces indios indómitos, salvajes, idólatras, infieles, que son amigos del diablo, etc., ¿no? Y se vincula como tal, a imágenes pintadas con toda claridad de que así era. Y cuando uno revisa las experiencias en las mismas fuentes de Indias, principalmente las primeras, esto es Las Casas, Oviedo, Fernández de Oviedo y Pedro Mártir, encuentran muchos accidentes, naufragios y cosas así donde los españoles que caen entre los indios son relativamente bien recibidos, alimentados, curados, tratados. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué me sucedió para que acabara convirtiéndome en uno de los enemigos de mi país de nacimiento? ¿Cómo pude convertirme hasta tal punto en un maya? Déjenme que sea yo, que sí fui testigo de mi historia, el que les aclare algunos puntos. Después de hacernos prisioneros, pasamos largos meses de cautiverio. Los Tutul Xiúes, otro grupo maya, nos arrebataron de su tribu enemiga, los Cocones, los que nos habían apresado en la playa. Durante este cautiverio, tuve tiempo de observar al pueblo que me había hecho prisionero. Descubrí que su cultura debía remontarse siglos atrás. Cuando naufraga el barco de Juan de Valdivia y Gonzalo Guerrero se queda a la deriva, cerca de aquí, posiblemente en el lugar entre Cancún y Akumal, el mundo maya estaba concentrado principalmente en la costa. La economía de esa época, la economía de lo que los arqueólogos llamamos el posclásico, es una economía centrada en el comercio marino. Entonces hay una gran cantidad de asentamientos a lo largo de toda la costa, grandes ciudades como Tulum, como Muyil, donde estamos ahora, como Xel-Há, Xamanjá, Xcaret, todos estos sitios forman un gran sistema de asentamientos que es casi continuo desde la Bahía de la Ascensión hasta lo que hoy es Cancún. La cultura maya viene siendo poco más antigua que la griega, ¿no? Y es curioso que a veces aquí se diga que es el nuevo mundo, cuando aquí las culturas a veces eran más antiguas que las que venían, ¿no? O sea, el español es una lengua realmente nueva en comparación del maya, ¿no? Que tiene 3.000 o 4.000 años de existir, ¿no? Los mayas me fascinaron. Más que sus ciudades y su pasado, fueron sus gentes las que me impresionaron. Era gente muy distinta a cuanta había visto, sí, pero a fe mía que nada tenían que envidiar de las gentes con las que yo me había criado. A mí lo que más me gusta del personaje de Gonzalo Guerrero es su proceso de evolución personal en su estancia. Porque él venía del Darién,
de una experiencia muy desagradable, con mucha muerte, mucha violencia, quemas de aldeas, muchas muertes de sus amigos. Muy probablemente venía con mucho temor a volver a caer en un lugar así. Sin embargo, se queda y empieza a tener tiempo y empieza a ver que, bueno, no se lo comieron y tienen hijos. ¿Me explico? Y empieza a ver una especie de tocar fondo a ese fanatismo que se había desarrollado normalmente en la guerra, y él se da cuenta que la otra gente es como él y que no era una guerra santa contra alguien mortalmente diabólico ni nada por el estilo. Era gente común y corriente, de alguna manera diferente, etc. Y él puede darse cuenta de esta diferencia y empieza a experimentarla, ¿no? Donde hasta entonces solo había visto salvajes, comencé a ver personas, familias. Sin darme cuenta, mi odio hacia ellos comenzó a dejar espacio a la admiración. Nuestra vida como esclavos de los Tutuls y Hues no resultó fácil. Taxmar, su jefe, era un hombre recto, pero nos entregó a Teom, su sumo sacerdote. Y Teom era un hombre cruel. Cuando Taxmar dejó de ser nuestro amo, Teom nos hizo trabajar hasta que solo Aguilar y yo quedamos con vida. Las fatigas del trabajo diario a punto estuvieron de acabar con nosotros también. Un día en el que Taxmar, nuestro antiguo amo, observaba cómo entrenaban sus guerreros para un combate inminente contra los cocomes, se le ocurrió hacernos llamar. Quería preguntarnos por nuestra forma de ver la guerra, nuestra manera de luchar contra nuestros enemigos. Y yo ya había aprendido algo de la lengua maya. Batemagentilum, mete que valo. Ichilón, traca. Humo doy tatuwey. De Castilla. El Ugmok, Purubatay, Kubuchu, Telebeida. Humo doy, Abatey. Mismahu, Yontek. San Samatín, Kubuchu. San Samatín, Seimeitik. Ekimen bisuli meta. Daramaso jejelak. Da igual. Al diablo. Aguilar, como siempre, se encomendó al Altísimo y no pronunció palabra. Pero yo recordé a los hideputa que asesinaron a Valdivia y los demás en la playa, y acercándome a los guerreros, les hablé de algunas técnicas elementales del arte de la guerra. Allí en la playa, ayudado por un palo y con la arena por tablero, un esclavo llegado del otro lado del mar les mostró la necesidad de turnarse en batalla, del poder de hacerse invisible, del valor del ataque por sorpresa y la eficacia de una emboscada.
Aplicando algunos de mis consejos, los Tutuls y Hues alcanzaron importantes victorias sobre los Cocomes. El honor de mis compatriotas muertos en la playa estaba vengado. Y sin buscarlo, mi reputación entre los mayas fue creciendo. Taxmar, que me había tomado a precio, me regaló al jefe Nachan Khan, un cacique sabio que gobernaba en la ciudad de Ichpaatún, cerca de la bahía de Chetumal, liberándome del cruel Teom. Eso iba a suponer un gran cambio en mi vida y me iba a separar para siempre de Jerónimo de Aguilar. A pesar de lo que contaron algunos cronistas, jamás volví a verle. Me habían aceptado entre los mayas, pero no fue el respeto y admiración por este pueblo y su cultura lo que cambió definitivamente mi vida, sino algo mucho más sencillo, poderoso y universal. Se llamaba Sasilja. Cuando la vi por primera vez, pensé que todas las penalidades que había pasado desde que embarqué hacia las Indias habían merecido la pena. Ajem. De nuevo, los novelistas le dieron sangre real y la hicieron princesa maya. Para mí, hubiera sido lo mismo princesa o plebeya. Era Sasilja, la mujer más bonita que había visto en mi vida. Sasilja se convirtió en mi obsesión. Sabía que ella sentía lo mismo. Pero la cosa no iba a ser tan fácil. El padre de Sasilja también notó nuestro mutuo interés y puso condiciones a su hija. Si yo quería formar familia, entrar en la sociedad de los Tutuls y Hues, debía aprender a conocer y respetar la tierra y el mundo de los mayas. Pues yo creo que igual que para todos los pueblos mesoamericanos y muchos de los pueblos preindustriales del mundo, el tener toda una serie de seres sobrenaturales pues es un concepto básico para entender el universo y el cosmos. Pues la construcción de un universo como el de los mayas, lleno de seres fantásticos y de elementos divinos, requería de un profundo conocimiento de la naturaleza. Entonces, desde épocas muy tempranas, los mayas acumulan una gran cantidad de conocimiento que a final de cuentas les va a ser útil para generar esa concepción del mundo que va a permanecer a lo largo de mucho tiempo. Sasilja me guió por lugares que no podía imaginar. Los orígenes de esta civilización se remontaban más allá de los de aquella de la que yo procedía. Las ciudades olvidadas que encontré en aquel viaje me hablaban de siglos de conocimiento y desarrollo. Y, sin embargo, aquel pueblo estaba unido a la tierra por lazos invisibles que yo no podía entender. Al principio, el viaje me resultó emocionante por la compañía de Sasilja. Pero según fue pasando el tiempo, algo diferente fue calando en mi interior. Aquel resultó ser un viaje iniciático. Tenía que abrir mis ojos al mundo que me rodeaba para ser capaz de entender el mundo maya, sus dioses, sus demonios, sus miedos.
Una pequeña ofrenda de sangre abrió la puerta a mi nueva vida. La mujer de Gonzalo Guerrero va a jugar un papel muy interesante porque vemos cómo ella, cuando Jerónimo de Aguilar llega a invitarlo para que se una a las naves de Cortés, ella le reprocha y le dice que se vaya, lo que implica que tiene una presencia fuerte ahí. Y en cuanto a su relación con el mismo Gonzalo Guerrero, con su esposo, pues por lo visto los mayas lo han aceptado. Mi iniciación no había acabado. Después de los días con Sasilja en la selva, acompañé a su padre a ver los confines del mundo. Aquel día recibí el permiso para unirme a Sasilja. Serían ella y mis hijos, y este increíble mundo de naturaleza salvaje, los que terminaron por hacerme maya. Al otro lado del mar, mi pasado y mi país se desdibujaban. Lo que no podía imaginar era que la paz en mi nuevo mundo iba a durar muy poco. El adelantado Montejo había iniciado la conquista del Yucatán. Hasta entonces, yo había ganado reputación con los mayas, enseñándoles estrategia bélica contra sus enemigos indígenas. Pero ahora, un nuevo enemigo amenazaba a los mayas, a mi pueblo, a mi familia, a mis hijos. Y estos eran mis compatriotas, los españoles. Tenía que hacer algo ante la seguridad de lo que se avecinaba. Comencé explicándole a mi pueblo la forma de repeler el ataque de los españoles que llegaban a por esclavos. Les enseñé a no tenerle miedo a las armaduras y a no huir de los caballos, animales que nunca habían visto y tomaron al principio por semidioses. Les enseñé, en suma, a defenderse de aquellos que pretendían robarles sus tierras y acabar con su cultura.
En 1527, el salmantino Francisco de Montejo y el capitán Alonso Dávila, al mando de 4 navíos y 380 soldados, cruzaron el Atlántico con la misión de conquistar y pacificar la península de Yucatán. Al enterarse de mi existencia y de la resistencia que había ofrecido a Grijalva, a Francisco Hernández de Córdoba y al mismísimo Cortés, Montejo me envió una misiva. Aquella carta anunciaba el fin del mundo maya como yo lo había conocido. Mis amigos se relajaban ignorando que aquello que acababa de leer afectaría radicalmente a sus vidas. De nuevo me daban la gloriosa opción de escapar de los mayas. Eran militares ciegos a una cultura tan brillante como la suya. Y nada iba a hacerlos cambiar. Así que por toda respuesta, preparé a los míos. Sí, los míos, para una guerra que sabía que no podríamos ganar. La presencia de un personaje como Guerrero pudo muy bien contribuir a explicar el gran fracaso de la conquista de Francisco de Montejo de la conquista de Yucatán. Eso además ayudaba a explicar algunas circunstancias completamente novedosas en el contexto de aquellas conquistas. Los mayas utilizaron técnicas de guerra que no habían encontrado los españoles en los indígenas de América hasta aquellos años. Hacían empalizadas, bastiones y fuertes en los sitios de pasos. Tenían armas mucho más ligeras y más adaptadas a las nuevas situaciones de guerra. No temían a los caballos, que ya es proverbial aquel miedo de los aztecas a los caballos, que consideraban seres cuasi mitológicos. Y todo esto había que explicarlo de algún modo, y en ese contexto encajaba muy bien una figura como la de Gonzalo Guerrero, que aparecía ahí como alguien que había explicado a los mayas que los españoles no eran seres inmortales, que los caballos eran animales perfectamente mortales, que las técnicas de guerra, el fuego, el uso de la pólvora, etcétera, no eran el trueno en poder del dios, etcétera. Y de repente ese personaje podía justificar y podía explicar muy bien la nueva situación bélica de la conquista y, como digo, la gran ruina que tuvo Montejo en aquellas guerras. En el caso del descubrimiento de América, como se considera a los que no tienen la misma religión cristiana como infieles, secuaces del diablo, entonces todo lo que se lleva con los indios o viene de los indios es malo. Por eso se destruye su cultura y por eso se ponen encima de un templo maya una iglesia, porque nosotros somos superiores. Hay una lógica y por eso también la conquista es muy destructiva y también se intenta borrar la memoria indígena, ¿no? Porque venían del diablo. Esto hace que Gonzalo Guerrero, que se adapta a los indios, vive con los indios, se casa con una india, es malo, porque se lleva con los malos. Pierde su alma, se vuelve peor que indio, hereje, y va a ser traidor en la historia española de la época. Yo pienso que quizás se ha opacado un poco esta figura, porque además aparece muy, digamos que muy tenuemente, ¿verdad?, en ese momento que se le va a invitar a que él se una a las fuerzas españolas. Él rehúsa esta invitación y esto ya nos da esa otra forma de pensamiento de un hombre que se integra y que va a luchar y, según dicen, va a morir inclusive en defensa del pueblo que ha hecho suyo.
Yo por entonces me sentía enteramente maya. Aquí tenía mi familia, mis hijos, mi vida. Cuando llegué a casa aquella noche, mi mujer, Zasilha, leyó en mi ánimo lo que se avecinaba, aquello que habíamos estado temiendo. ¿Sas? Ejecutarlo. Acájale. Le lumo. Tiene tan wick. Tu pusícale. Fueron los momentos más amargos de mi existencia. Aquella noche me despedí de todo lo que quería. Dejaba atrás mi vida, la que elegí después de innumerables vivencias. Y afronté un destino inevitable sabiendo que mi elección había merecido la pena. Mi historia llegaba a su fin. Los españoles luchaban en el sur contra otros mayas. Al mando de 50 canoas, dirigía mis guerreros hacia la actual Honduras para ayudar a Shishimba el Batab, el gobernador de aquella región. Dejaba atrás una tierra que me adoptó y que amé hasta dar la vida por ella. Dejé a mi mujer por la que renegué de mi pasado y mis creencias. Y dejé lo único trascendente que una persona puede dejar en esta efímera vida. Mis hijos, los primeros mestizos entre dos mundos. En España me convirtieron en el ejemplo de todo lo aborrecible. Fui tachado de traidor, de hereje, de hombre sin honor y, en consecuencia, fui borrado de la historia. Hay tres rasgos fundamentales en el personaje que aparecen desde el principio. Primero, que está casado con una indígena con la que tiene hijos. Aquello era un pecado tremendo, imperdonable y expresamente prohibido por las ordenanzas reales. Segundo, que está tatuado, que tiene perforadas las orejas, las narices, sajada la lengua, del mismo modo que la tienen los indígenas cuando hacen sus sacrificios, el cuerpo labrado o pintado, es decir, tatuado, lo cual indicaba un abandono de la fe, del camino recto de la fe y un acercamiento a los rituales indígenas. Y el tercer rasgo es el rasgo del traidor, que se había involucrado en la defensa y la resistencia de los indígenas a la conquista española. Naturalmente, quien ponía en primer lugar un interés particular, el amor, a un interés colectivo, la guerra, era inmediatamente demonizado y convertido en un traidor, en un hereje, en un apátrida, etc. Nadie fue capaz de ponerse en mi papel. No fui un traidor ni fui un hereje. Tan solo fui un hombre capaz de aceptar al otro. Es un ejemplo de la manera en la que debemos vivir la interculturalidad en el mundo de hoy. En el mundo de hoy, donde todavía encontramos esas rivalidades tan absurdas, ¿no? Entre culturas. Podemos compartir con muchos iguales a nosotros, pero en cuanto se presente el otro, nuestra reacción es de miedo, es de rechazo. Y Gonzalo Guerrero nos da una nueva pista, ¿no?
de acercamiento, de conocimiento, de integración. Y no creo que haya un problema de que se dejó de creer en Dios, en el Dios cristiano. No, eso son preocupaciones que siempre las instituciones han metido en la historia, porque en la gente normal no tenemos ninguna preocupación de ese tipo, ¿no? Y hay un descubrimiento del otro, de un otro que te puede acompañar, de un otro con el que puedes estar sin guerra, etcétera, ¿no? Esa es la enseñanza que yo creo que más me gusta. Volvemos al lugar en el que empezamos mi historia y acabó mi vida. Ahora ya pueden juzgar ustedes si fui un traidor, un hereje, un libertador o un pobre diablo. Al fin de cuentas, y sin querer molestarles, es algo que ya poco puede importar. Me encontré con el otro y lo acepté. Fui el primer español en mestizar dos culturas extraordinarias y dos razas de hombres que se fundirían en una sola, como lo fue Sasilja entre los mayas. Siempre creí estar haciendo lo correcto, pero aquí, rodeado de los cadáveres de tanto compatriota mío, hermanos de un lado y otro del Atlántico, no puedo dejar de pensar en los ciegos que nos hace el orgullo. Y me pregunto si alguna vez seremos capaces los seres humanos de ver las maravillosas aportaciones que nos ofrecen las culturas y civilizaciones diferentes a las nuestras.